La reacción de la gente cuando me conoce es, ¿de verdad eres ingeniera? Y contesto, sí, claro, soy mujer. Y sabes, no es el rostro que uno ve comúnmente en la ingeniería. A veces se trata de derrotar el estereotipo. Hay que usarlo como una fortaleza. No lo esperan, entonces tienes esa ventaja para impulsarte, para ser más fuerte. Me llamo Victoria Vélez, soy ingeniera de procesos. Trabajo en el grupo de desarrollo de procesos. Hace un año que trabajo aquí con catéteres de balón. Este es el laboratorio de modelos anatómicos. Los médicos y los ingenieros usan este espacio para probar varios productos en la estructura real de la anatomía del cuerpo humano. Si uno piensa en el sistema vascular como un sistema de cañerías, el flujo sanguíneo debe fluir por dentro. Entonces, los catéteres de balón sirven para ayudar a quitar cualquier cosa que impida ese flujo de sangre en tus cañerías. Hay mucho lugar para la innovación en la ingeniería, en especial en el desarrollo de procesos. Y esa oportunidad de innovar conecta a una mente analítica y una mente creativa absolutamente. Encuentro mi pasión en este producto, este diseño, que eventualmente irá dentro del cuerpo de una persona, de un paciente. Puede ser un padre, una madre, puede ser un niño. Mis padres son inmigrantes de Perú. Nací y crecí en Baltimore, Maryland. Crecí en la cultura estadounidense, pero también en una fuerte cultura peruana. Teníamos pasteles, piñatas, en todos los cumpleaños cuando niña. En el Día de Acción de Gracias comíamos comida americana, pero también comíamos empanadas peruanas y flan. Crecimos con una doble cultura, y eso nos abrió mucho para comprender cuáles son nuestras raíces, pero también poder adaptarnos a un nuevo ambiente. Asistí a un programa universitario durante mi 11º año. Era una manera de mostrarles a las chicas de la secundaria qué era la ingeniería. Creo que ver ejemplos de mujeres ingenieras me tocó una hebra interna. Yo hacía de todo en la casa. Ayudaba a mis padres a arreglar la puerta del garaje y también supe que me gustaba arreglar cosas y usar la resolución de problemas para sortear varias cosas. Sabía que quería ayudar a la gente. Fui a la Universidad de Columbia, estudié ingeniería mecánica. Y me interesé por varios proyectos médicos de diseño y prácticas de verano. Y eso solidificó mi pasión por trabajar en la industria de dispositivos médicos. Me gradué de la universidad hace un año y esta es mi primera experiencia de trabajo de tiempo completo. Pasar de graduarme a trabajar de inmediato en una empresa de dispositivos médicos es muy gratificante. Era mi objetivo y logré cumplirlo ahora. Al cambiar el factor de enfriamiento, el rango de tensión que queremos enfocar, colaborar es una gran sensación, en especial cuando una es recién recibida. Siempre tienes muchas preguntas y me siento muy cómoda al preguntarles a mis compañeros con más experiencia. Incluso preguntas como ¿qué es esto? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Qué opinas sobre lo que acabo de presentar? Para divertirme, me gusta explorar Minneapolis porque aún soy relativamente nueva en la ciudad. Me gusta cocinar y probar nuevas recetas. También me gusta pasar el tiempo con una alumna de secundaria que oriento. Se llama Leslie. Trabajamos juntas en un programa llamado Juventud en Acción. Es parte de CLUES, Comunidad Latina Unidos en Servicio. Conversamos mucho sobre las actividades que realiza en la escuela, sus objetivos. Me reúno con su familia. ¿Qué tan seguido tu familia hace flan? Más que nada es estar presente por si tiene alguna pregunta. Es agradable ser parte de otra familia. Estar ahí para ser otro ejemplo para ella. ¿Qué opinas? ¿Cómo se siente? No parece haber mucha resistencia. La ingeniería me preparó en una escala más amplia porque me permitió tener un enfoque para resolver los problemas. En la universidad nunca estudié sobre el área donde trabajo ahora, pero logré esa habilidad de adaptarme a cuál es mi problema, desglosarlo y descubrir cuál será el próximo paso. Sin duda les recomendaría a las niñas interesadas en la ingeniería que lo intentaran. Que no teman ser la única interesada entre sus amigas, incluso si parece tonto trabajar con herramientas o este tipo de tecnología que parecen ser solo para los chicos. Nunca acepten como respuesta, no lo hagas porque es cosa de niños. Adelante, inténtelo. No teman seguir sus intereses porque no vean muchas mujeres ahí.